viene, por cierto, el Día del Amor y la Amistad. Pues ya algunos municipios ya se están preparando con las bodas que se van a realizar pues este 14 de febrero. Aquellos que se quieran matrimoniar, que quieran, hay algunos que dicen desgraciar la vida o ser felices, pues bueno, aproveche. Aquí en Acapulco se llevarán a cabo pues estas bodas y bueno, y parte de esto pues es organizado por esta Secretaría del Bienestar y me da gusto que me haya recibido la llamada la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Comunitario, Leticia Lozano, a quien saludo. Secretaria Leticia, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias, gracias. Al contrario, por permitirnos informar a la ciudadanía de los eventos que se tiene por parte del municipio de Acapulco, que está a cargo de nuestra presidenta, la maestra Belinda López Rodríguez. Pues bueno, pues Antes ya de el que usted 14 de de las horas, febrero se va a llevar a cabo estas bodas y bueno, ¿cuál es será el porcentaje de los que van a contraer nupcias para esta fecha? Y bueno, pues hacer esa invitación y qué es lo que se necesita para poder ya unir sus vidas, ¿no? De aquellos que quieren hacerla. Pues fíjese que es un programa que la maestra Belinda López Rodríguez tiene a bien implementar, sobre todo porque buscamos la integración familiar. Buscamos con este tipo de eventos, programas, resaltar lo que es el tejido social y la construcción de la paz. Y precisamente el día 14 de febrero vamos a llevar a cabo las bodas colectivas 2023 en el Playa Tamarindo a las 5 de la tarde. Así que nos gustaría que quienes no hayan podido contraer matrimonio por, que a veces por las solvencias económicas o por alguna otra razón, creo que es momento de formar una familia, una pareja con toda la legalidad, ya que esto es muy importante porque a veces no hacemos caso, pero fíjese que cuando ya se nos presentan los problemas, entendemos lo importante que es casarnos de manera legal, ya sea a veces para que si tenemos un seguro social y se lo queremos dar a una pareja, o por algún seguro de vida, muchas cosas, para muchas cosas nos sirve estar legalmente casados. Por eso les invitamos a que vamos a estar recibiendo documentos, la recepción de documentos es de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario del segundo piso del Palacio Federal. Al igual en cualquier oficialía del registro civil, los requisitos son los siguientes: solicitud de matrimonio, acta de nacimiento del contribuyente, certificado médico, análisis credenciales, identificaciones oficiales de los contrayentes, comprobante de domicilio, dos testigos por cada contrayente que sean mayores de edad y con su identificación oficial. La CUR de los contrayentes y CUR de los padres, en este caso de los contrayentes. Quiero que sepa que les vamos a hacer un evento muy bonito, ¿sí? Vamos a tener al grupo del Cabor, las actas son gratis, todo es totalmente gratis. Así es que los invitamos y no hay un límite de parejas. Creo que el año pasado tuvimos 250. Hoy esperemos cubrir lo más que se pueda, unir a esas personas que se encuentran nada más en unión libre y esperemos que sean más que el año pasado. Pero no hay límite, buscamos trabajar lo más que se pueda con la sociedad. Así es que estamos a la orden y recibiendo los documentos para quienes gusten. También la información está en la página del Ayuntamiento Municipal, al igual que la página de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario. Estas pues inscripciones o como debemos de llamar, cuándo terminan pues en los registros? Pues les vamos a dar la oportunidad, quienes gusten pueden entregar todavía el día de mañana los documentos, los Mañana. vamos a estar recibiendo. Así es que no lo piensen tanto, creo que aparte de todo, es un evento muy bonito, porque no nada más buscamos la unión legal, sino que también
esa unión sentimental, ¿sí? Nos gustaría que se animara a venir a consolidar su amor en la playa de Acapulco. Pues sí, te imaginas, pastel, anillo, buenos padrinos, buenos grupos, pues así sí se anima uno. Pero ya Claro después que sí. vienen los dolores de cabeza. No, fíjese que es algo tan hermoso porque son personas, la mayoría, que muchos ya tienen hijos, Sí, ya ¿verdad? tienen nietos, y es tan bonito que los mismos hijos le dicen: papá, mamá, cásense. Sí. Y ellos mismos les hacen la boda. Entonces yo creo que, al contrario, es una reconciliación, porque se llena de emoción ese día cuando todos llegan, las parejas, a abrazarse, a besarse. Muchos Sí. nos vemos llorar, agradecer a Dios por permitirnos todavía seguir juntos en la vida. Entonces es algo muy hermoso, es algo muy bonito. Siempre cuando haces las cosas con amor, todo es muy bonito. Así es. ¿Será a las 5 de la tarde? ¿Qué horas Las será? 5 de la tarde en la playa Tamarindos, el 14 de febrero. Pues ahí vamos a estar, secretaria, y esperemos tenerla pronto, pues para platicar de las actividades que se van a realizar en próximos meses. Esperemos tener la oportunidad de que esté aquí con nosotros. Claro que sí, por ahí vamos a estar, y gracias, gracias a usted también por Y permitirnos bueno, estar en su medio. gracias por recibirme la llamada. Buen día. A la orden, Es gracias. la secretaria Leticia Lozano, ya ve.